Los top laners son inútiles y nunca ayudan al equipo. Y no, no voy a decir la palabra con A, que todos están pensando que todo el mundo les llama así a los top laners, porque realmente me parece, en primero, un insulto muy feo, y segunda, no está cool. Pero hay que ser honestos, la línea de top probablemente sea la menos congraciada para Riot Games, una de las líneas más castigadas junto con lo de la jungla, que bien pareciera que Riot dice, güey, ¿cómo le podemos hacer la vida más culera a los top laners, carnal? ¿Cómo se las podemos hacer más aburridas, más irrelevantes? Porque es innegable que la línea de la top lane, probablemente de las 5 líneas existentes, sea como que la más inútil. Pero es que realmente no lo es tanto. Porque un top laner es bueno cuando sabe rotar, cuando sabe moverse o cuando sabe hacer bien un split push. Es un dolor de huevos y un carry de los mejores. No, o sea, yo creo que hay que preguntarse, y te lo pregunto directamente a ti, persona que me estás viendo desde mi casa, sí, a ti, Juan, que me estás viendo, te pregunto, hermano, ¿cuántas partidas no has perdido por top difference, por top gap, porque el otro top, quién sabe cómo lo hizo, que es Jesucristo Redentor en la cruz y está listo para destruirte el orto? Ha pasado mucho. Lo que pasa con la línea de la top lane es que por definición es una línea de snowball, es una línea de bola de nieve, de que si el problema estaba así y se lleva un par de kills, empieza a ser un enorme problema. Pero también, dependiendo del campeón, por ejemplo, si es un tanque, a veces no es tanto el problema, a no ser que se hiperfede, porque un tanque hiperfedeado no lo baja ni Jesucristo. Le puedes aventar una bomba, es más, la avientas hasta tu hermana y no se muere, carnal. Y pega. Y recuerden que los tanques siempre sacrifican daño para tanquear más, para aguantar más. Sacrifican daño. Simón, Rayo Dreams. El güey que escribió esa definición, güey, está en su casa bien tranquila acá de chingándose un café. Ah, he cumplido mi trabajo. Chingas a tu madre si me estás escuchando. No te creas. Pero bueno, el tema es que la línea de la top lane realmente se siente muy desequilibrada hacia ambos lados. Desde el lado que siente que no hace nada, y los propios jugadores de la top lane sienten que no sirven para nada en muchas ocasiones, y que también cuando un top laner es bueno, pues parece que fuera una máquina invencible de jugar a League of Legends. A lo que voy, hoy vamos a hablar de que realmente la top lane, su estigma no es real, pero es que el problema es que no necesita ser olvidada por sus compañeros, porque el top laner que realmente es inútil es aquel que vive en una isla, ya sea por propia decisión o por decisión de sus compañeros. Y vamos a empezar con el jungla, que es el que más impacta. Junglas en el pinche juego no tienen que jugar, chicos, a ver, aquí, no tienen que jugar siempre para el top. Es más importante en muchas ocasiones jugar para la bot lane por el dragón etc. Pero eso no quiere decir, carnal, que no vayas en los 40 minutos que dura el videojuego. Es bueno, vamos a ver, los 15 minutos que dura la fase de línea, no te pases ni una vez por la top lane, güey. Que si ves que el top laner está en problemas o que está a punto de ser daiveado, por favor, mueve el orto. Si ves que el top laner le están generando un slow push que genera un hyperwave, es muy seguro que el otro jungla inteligentemente lo vaya a daivear, matarlo y dejarlo por fuera de la partida por completo. Y eso es su culpa. Ah, es que no se quedó en torre, carnal, lo acaban de daivear. ¿Qué hace, güey? ¿Se sube a la torre para que no lo toquen o qué chingados? La verdad es que los top laners sufren muchísimo de esto. También hay que entenderlo, junglas, tu deber no es tanto gankear a la top lane, sino cuidarla, güey. Y si la vas a gankear, por lo menos hacerlo bien, porque en muchas ocasiones también los junglas, yo no sé qué les pasa gankeando la top lane, ¿vale? Que tienen como ese ímpetu, esas ganas de qué ganas tengo de hacer uno por uno, darle la kill al otro y yo llevarme la kill, así dejar a mi top laner en desventaja, güey. Y lo peor es que lo dejan en desventaja y después lo están flameando. Güey, yo ya te ganqué, güey, te gané la línea. ¿Cuál me ganaste la línea, güey? Me llevé 100 de oro y el otro cabrón se llevó 300 de oro. Ah, pues es que le viste haber pusheado. Carnal, soy un mal fight, güey. ¿A qué le pusheo? ¿Con la W que tiene 21 segundos de cooldown o qué chingado? Es que es bastante jodido. Los junglas pueden joder muchísimo al top laner. Y hablando de joder muchísimo al top laner, el medio. Medio, no es de a huevo que te muevas a la top lane. De hecho, es raro, pero es común que un mid laner que está dispuesto a ganar la partida también se mueva a la top lane. Deben dejar de pensar en las líneas como si fueran un pinche ente individual, carnal. ¿Sabes de qué? Ah, yo juego mi partida y los demás chingan a su madre. No, querido. Estás en un mapa de 5 contra 5 con 3 líneas. Puedes moverte hacia la top lane. Si ves que el otro mid laner está canqueando constantemente a tu top laner y tú, es que te avisé, carnal. Es que yo te avisé, carnal. Me están daiveando. Sí, pero te avisé. ¿Para que vaquearas? Güey, me avisaste 2 segundos antes de que se mostrara. Pues debiste haber vaqueado en esos 2 segundos, carnal. Al chile.
chile, es tu culpa. It's on you. No te pases de verga, carnalito. En la gran mayoría de los casos, el top laner sufre de este abandono por parte de su equipo y pareciera que el equipo contrario siempre está consciente de lo que tiene que hacer en favor al top. Es una mamada, o si te lo pones a pensar, es realmente jodido. Y hablando de abandonos, los soportes que no rotan ya sabemos que son uno de los grandes problemas del videojuego, que un soporte que se la pasa oliéndole los pedos al pinche AD Carry, pues bueno, sabes que la partida está medio perdida, y más si el otro soporte tiene medio cerebro y se mueve. Chicos, hay varios objetivos en el mapa. El primer heraldo es muy importante, el segundo más o menos, pero el primer heraldo es muy importante. ¿Y qué creen? Sucede que el heraldo está en la pinche torre de top, güey, o sea, del lado de la top lane. Puedes moverte, soporte, puedes guardear, puedes apoyar, puedes quitar visión, ¿sabes? No siempre obviamente rotar a la top lane de un soporte es muy difícil. Aproximadamente gastas 2 minutos 10 segundos en hacer un movimiento a la top lane, y en esos 2 minutos 10 segundos seguramente a tu AD Carry le metieron los de dulce. Es peligroso y sí, se tiene que hacer con mucho cuidado y tienes que tener una toma de decisiones muy buena, pero el hecho de que no lo hagas simplemente por omisión, por irte derechito a tu línea, por tener la hueva de hacer las cosas, es lo que jode partidas y lo que mantiene a los top laners tan jodidos. Es realmente absurdo, en serio. O sea, en muchas ocasiones las capacidades de un soporte puedes tompear cualquier línea, incluida la top lane, y si no están ahí para ayudar, pues está de la verga que no estén para nada. Es bastante, bastante jodido. Y moviéndonos con el AD Carry, siendo muy honestos, el AD Carry y la top lane son dos líneas muy paralelas, ¿vale? Muy rara vez es necesaria la una de la otra. Lo mucho que se puede decir es que aprendan a cuándo tienen que swipear líneas, cuándo el carry se tiene que ir a silent, cuándo no, cuándo el top laner se va para bot, etc. Es lo único que podemos hablar en correlación del AD Carry con el top laner, porque su correlación es bastante poca, excepto top laners. Ahora sí, les toca el flameo. Ya pasé los últimos 8 minutos diciendo lo de los demás, pero ahora sí ustedes. Chicos, si eres un tanque, si estás jugando Malphite, o si estás jugando Ornn, o si estás jugando algo para escalar, como puede ser Kayle, querido, no lleves Ignite, güey. Solamente si estás llevando Tahmkench, güey. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque Tahmkench puedes llevar Ignite Teleport, y Tahmkench ya lo sacaron del meta de la top lane, güey. Pero carnal, en buena onda, es muy jodido que un tanque intente matar, güey. No es tu labor, güey. Estás ahí para holdear línea, para farmear y para ser útil en teamfights. Y si no llevas el bendito teleport, ni vas a poder farmear, ni vas a ser tan útil en teamfights, porque vas a ir por detrás. Obviamente, hay tanques que con eso da igual, porque sus propias pasivas o sus escalados son tan brutos que aún con pocos objetos tanquean y bastante. Pero aún así, güey, tienes que entender cuándo llevar Ignite y cuándo no. Hay muy pocas razones por las cuales vas a llevar y vas a ver llevarte Ignite en la top lane. Que tengas el matchup muy seguro y que vas a estompear y que vas a salir 5-0. Porque recuerden que llevar Ignite a la top es una responsabilidad. Es una responsabilidad que prácticamente estás diciendo, güey, voy a estompear. Y si no estompeas, lo único que estás haciendo es literalmente perder el tiempo de partida. Y eso es bastante, bastante jodido. Y luego, vámonos al punto B, chicos. Hay que aprender cuándo definir cuándo hacer split push y cuándo no. De esto he hablado prácticamente en 4 videos ya. Pero chicos, si vas a hacer split push, tienes que tener en cuenta... Lo único que tienes que tener en cuenta es, ¿mi equipo puede aguantar al otro equipo? Sí. Ah, entonces voy a proceder a hacer split push. ¿Mi equipo no puede aguantar al otro equipo? Entonces no puedo hacer split push. Me tengo que juntar. Pero soy una fiora, júntate. Porque si tú te vas a la solo lane a hacer split y de repente te destruyen a tu equipo, te tumban inhibidor o ya para acabarla de chingar el nexo, te vas a quedar y vas a decir, no, pues mi pinche equipo son unos mancos, son unos pendejos, no aguantaron el 5 contra 4, tienen que mandar a dos elementos a detenerme, güey. En la gran mayoría de los casos no van a mandar a nadie, güey, porque si el equipo se sabe más fuerte que los otros cuatro, lo único que van a hacer es forzar teamfight y destruir la torre y por ende perder la partida, y tú ahí estás tumbando torre de pinche tier 2, güey, ¿sabes? Suele ser muy inútil en esos casos. Obviamente, un split push cuando por lo menos tu equipo es estable puede comebackear partidas, claro que sí, pero el problema es saber definir cuándo hacer. Otra de las cosas, top laner, en muchas ocasiones, si tienes un soporte de engage y tú eres un Jax, un Renekton, incluso, no sé, Irelia, cualquier campeón que tenga algún tipo de CC y no te fue bien en la partida, quédate a hacer peel. Tú pilea a la de carry, porque ¿qué crees? Si tú vas mal en la partida, si tú vas muy mal en la partida, aunque entres y entres muy bien y metas tu combo, te van a desaparecer en cero coma, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, te quedas a esperar al asesino o a esperar al mago que le quiere ir a romper las patas a tu AD Carry y mueres defendiéndolo, por lo menos está siendo útil. Siempre tienen que buscar ser útiles. También comuníquense asertivamente. No spamen el ayuda, ayuda, ayuda. No, de jungla, güey, me van a divear, güey. Escribes, agarra así. Jungla, me van a divear.
puedes venir. Ya si no te hace caso, pues bueno, persínate, carnal, aprieta las nachas y aprieta los dientes, querido. Y a ver qué sale. Porque en la gran mayoría de los casos, un top laner puede ser muy decisivo y sobre todo cuando aprende a moverse, cuando aprende a tener impacto no solo en su línea, sino en el mapa. ¿Cuántas veces hemos visto un Nasus que se la pasa solamente farmeando en la top lane? Y bueno, y si Nasus llega a bajar, de repente es Jesucristo Redentor, pero si no baja, lo único que pasa es que llegan cuatro oponentes a destruirte el orto. Y si estás split pushando y no ves a nadie en el mapa, no sigas split pushando, querido. En buena onda. Los top laners no son inútiles, son una posición muy importante en el juego, pero el mayor de los problemas es que, güey, hay mucho rango de fallo, hay muchas cosas que el top laner tiene que hacer y comprender. Y si no las hace ni las comprende, o no comprende por qué las tiene que hacer o no las tiene que hacer, la partida está muy decantada a la derrota. Parece que todo dependiera de ganar el matchup. Y por último, chicos, aprender los matchups. En la top lane es donde se ven los hard counters, güey. Donde de veras puedes decir, güey, qué tiza me metieron y no puedo hacer absolutamente nada. Es una línea castrante, también hay que aprender a dodgear, porque hay matchups que no vas a ganar. Puedes llevar 30 ignites y ni así los vas a ganar. Hay que aprender todo eso y es bastante potentorro que la mayoría de los top laners dan esto por omisión. Por eso en muchas ocasiones se sienten inútiles y no es así, no lo son. Chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, que estamos en camino de los 100,000 suscriptores. Ya falta nada, ya falta bien poquillo. Yo soy Mercy, te quiero mucho, te quiero ver triunfar y nos vemos en el siguiente video.